This is the first moment in human history when we have explored any other world for life. We are just beginning. Would you welcome, please, Dr. Carl Sagan? Es, sin duda, el científico más famoso del mundo. Cosmos is a Greek word for the order of the universe. Toma la experiencia intelectual auténtica y dice, oh, ¿no es genial? ¿No os parece maravilloso? ¿Cómo podéis vivir sin esto? The universe now newly created will billions of years from now be utterly destroyed. 8.64 billion years long. 10 billion 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 atoms. Su mayor aportación ha sido humanizar la ciencia y hacerla accesible y apasionante para el gran público. Él siempre dice, cuando te enamoras, se lo quieres contar al mundo entero. Lo mismo le pasa con la ciencia. Creó su propio trabajo. Lo imaginó, lo creó y lo llevó a cabo. Él es la imagen de lo que quería ser. Carl Sagan. Margaret. Stay quiet and clear. And action. We think that this may be a beacon, a sort of an announcement to kind of get our attention. You're sending this message all over the world. En 1996, Jodie Foster y el director Robert Zemeckis empezaron a rodar Contact, un film basado en la novela de Carl Sagan. El cine ha sido el último medio usado por Sagan para dar a conocer su credo científico. Nadie ha popularizado la ciencia tanto como Sagan. Se le ha llamado visionario, activista y ocasionalmente teatrero, pero para cientos de miles de televidentes del mundo entero, fue el hombre que les enseñó el cosmos. The journey for each of us begins here. We're going to explore the cosmos in a ship of the imagination. Come with me. También es un científico trabajador. En una carrera de igual trayectoria a la de la propia NASA, lleva 30 años inmerso en la mayor aventura de la historia. Su combinación de ciencia pura pero accesible le ha hecho ganar un Pulitzer, un Grammy y 3 Emmy, pero nunca un Nobel. Con frecuencia ha puesto en juego su prestigio científico, planteándose la misma pregunta polémica desde que era pequeño. ¿Estamos solos en el universo? En un pequeño rincón del cosmos, en el barrio de Bensonhurst de Brooklyn, Nueva York, Rachel y Samuel Sagan se hallaron uno al otro. Tenían una relación mágica. Mi padre y mi madre tenían una relación enormemente estrecha y cariñosa. Sam Sagan era cortador en una tienda de ropa, un emigrante judío ruso que trabajaba duro en plena crisis económica. Rachel era la intelectual, Sam el empresario. Era muy bueno en su trabajo. Salió adelante durante la crisis. El 9 de noviembre de 1934, Sam y Rachel agrandaron su pequeño mundo con un hijo. Lo llamaron Carl Edward Sagan. Sam y sobre todo Rachel querían lograr la mejor vida posible para su hijo. Ella no tenía ojos más que para su hijo. Le cuidaba mucho y quería que se desarrollara al máximo. Estudiar le resultaba fácil y Carl heredó esto de ella. Cuando Carl tenía 4 años, sus padres le llevaron a muchos kilómetros de la crisis y de Brooklyn, a la Expo de 1939. A Carl le cautivó esta maravillosa visión del futuro, un mundo ordenado por la ciencia, donde todo era aerodinámico y limpio, y nadie era pobre. El cielo de la Expo estaba lleno de luz y color. Carl, más que con fuegos artificiales, siempre soñaba con estrellas.
Mi madre llevó a Carl a la biblioteca pública de Nueva York porque él quería aprender lo que eran las estrellas. Debía tener 7 u 8 años cuando se acercó a una bibliotecaria y le preguntó si le podía encontrar un libro sobre estrellas. Ella le dijo, claro, hijo, un minuto, ahora vengo. Y apareció con un libro sobre Clark Gable, Greta Garbo, estrellas de Hollywood. Cuando por fin consiguió lo que buscaba, Carl se leyó un libro entero sobre astronomía de una sentada. En un Big Bang personal, se le desveló la escala del universo. Si las estrellas son soles lejanos, quizá tengan otros planetas, planetas llenos de vida. La posibilidad de que hubiera vida en otra parte le fascinaba, le emocionaba, desde una edad muy temprana. Otro tipo de libro también disparó su imaginación, la ciencia ficción. Las románticas novelas sobre Marte de Edgar Rice Burroughs llevaron a Carl a Barsoom, como llamaban sus habitantes a Marte. En los viajes imaginarios con su héroe John Carter, Carl montó en Dodds de 8 patas. Conoció a un gigante de 3 metros y rescató a la princesa de Helio, Bella Torres. John Carter got to Barsoom by standing in an open field, spreading his hands and wishing hard at Mars. I can remember spending many an hour in my boyhood, arms resolutely outstretched in an open field in twilight, imploring what I believed to be Mars to transport me there. It never worked. There had to be some better way. Los cohetes, quizá. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Carl supo de los cohetes V2 que los alemanes usaban para bombardear Inglaterra. Eso le dio varias ideas. No había un nombre para lo que él quería ser. Le interesaba la astronomía. Creía que podía haber unos hombrecitos en Marte. Y creía, incluso a los 11 años, que cuando llegara la era espacial, él sería ya muy mayor para ser un astronauta. Pero quería estudiar ese fenómeno. Quería ser un astrónomo, pero estudiando a las personas y poniéndose en contacto con la gente del espacio y con la inteligencia del espacio. Cuando Carl tenía 13 años, Sam Sagan se mudó con su familia a un barrio mejor, Rahway, en New Jersey. En el instituto de Rahway, Carl fue muy buen estudiante. Le botaron el cerebro de la clase y el famoso en potencia. Según el libro escolar del instituto, la investigación astronómica es su meta. Es un estudiante excelente. Debería alcanzar la fama. Pero cuando Carl aceptó una beca de la Universidad de Chicago, dejó los cohetes atrás. En Chicago no había departamento de ingeniería. Desde entonces, Carl abandonó las tuercas y tornillos, concentrándose en su capacidad para los grandes proyectos y pensando en las estrellas. También consiguió entusiasmar a otros. Como capitán, llevó a su equipo de baloncesto a una victoria universitaria. La mayor ventaja de Carl como jugador de baloncesto es ser muy buen reboteador. Era un jugador agresivo y enérgico. Sus codos puntiagudos eran famosos bajo el tablero. Carl era igual de agresivo en afianzar su carrera como científico. Consiguió un trabajo de verano en el laboratorio del premio Nobel H.J. Müller. Müller estaba investigando el origen de la vida en este planeta y quizá en otros. Sagan esperaba trabajar con Müller sobre la gran pregunta. Pero Müller puso al joven e impaciente Sagan a cuidar sus moscas de la fruta. Creo que empezó a descubrir que la ciencia en gran parte consiste en trabajar duro. Por encima de los grandes saltos intuitivos, hay mucho procesamiento de datos y ese tipo de cosas. Carl se quedó en la Universidad de Chicago para hacer el doctorado en astronomía y astrofísica con otro de sus mentores, el doctor Gerard Kuiper. Kuiper era un astrónomo independiente que investigaba los planetas y la posible vida en otros mundos.
Especular sobre vida extraterrestre era algo que los astrónomos tradicionales evitaban prudentemente. Los marcianos no eran ciencia. Pero en 1957 hubo un objeto espacial que lo transformó todo. Era el Sputnik, el primer satélite humano enviado por los rusos. Justo cuando se iniciaba la carrera espacial, Carl se enamoró de una joven genetista llamada Lynn Alexander. Carl y Lynn se casaron el 16 de junio de 1957. Tuvieron dos hijos, Dorian y Jeremy. Durante esos años, Carl también había iniciado su carrera. Su tesis, que predecía un serio efecto invernadero en Venus, causó impacto en los círculos planetarios. La mayoría de las tesis doctorales, por desgracia, no son muy importantes y realmente no implican grandes avances. Es muy raro que ocurra. Y con la de Carl ocurrió. El momento fue muy oportuno. Recién doctorado, a Carl le invitaron a unirse a la primera expedición interplanetaria de la NASA, recién formada. Cuando el Mariner 2 fue enviado a Venus en 1962, el astrónomo de 27 años habló por televisión como experto en ese planeta. There have been suggestions that it's a large swamp filled with all sorts of prehistoric animals. That of course would not be if it were at 600 degrees Fahrenheit. I would say that the best guess, and I should emphasize that it really is a guess, is that it's a large desert with no liquid water, certainly no plants, and in all probability no life of any sort. La misión del Mariner 2 fue un éxito y un triunfo para Carl. Su fama se disparó porque todos los datos apoyaban su teoría del invernadero y su futuro cada vez era más halagüeño. Su sueño eterno de la aventura al espacio había empezado por fin y Carl iba a verlo desde primera fila. La carrera de Carl Sagan despegó al tiempo que la incursión espacial estadounidense. Creada en plena Guerra Fría, la principal misión de la NASA era llegar a la Luna antes que los soviéticos. Pero a los científicos de la NASA también les interesaban los planetas e invitaron al joven doctor Sagan a participar en su estudio. Aceptó con entusiasmo. Como parte del equipo de la NASA, Sagan podría ahondar en su propia y eterna misión personal: explorar otros mundos y buscar vida en el espacio. If we were to find just one example of life elsewhere, for example on Mars, then we would be much more justified in making this this grand generalization that life is not restricted to our planet, but is a pervasive component of the universe. Pero la vida que Sagan tenía abandonada era la suya propia. En 1963, él y Lynn se divorciaron. Ella se quedó con los niños y él aceptó una invitación de enseñar astronomía en Harvard. Pero al llegar allí, descubrió que en parte estaba solo. Quería investigar temas muy rompedores y especulativos. Y no había colegas que se dedicaran a estos mismos asuntos. 21 pictures were transmitted by Mariner 4, and they raised much of the veil of secrecy that shrouds outer space. La Mariner 4, la primera sonda enviada por la NASA a Marte, se acercó al planeta en junio de 1965. Las teorías de Sagan por fin se pusieron a prueba. Sagan, más que nadie, quería encontrar algo, cualquier cosa que pareciera vida en Marte. The pictures show that Mars is pocked by craters caused by crashing asteroids and space debris. They conclude from this that there has been no water erosion on the planet. And with no water, there is, of course, no support for even plant life. Por tanto, descubrir que Marte no era como la Tierra produjo un gran asombro. Carl empezó a investigar la posible vida en Marte. Sagan no se rindió con Marte y siguió buscando nuevas vidas.
buscaba señales electromagnéticas de otras civilizaciones e incluso participó en especulaciones sobre ovnis. En colaboración con el astrofísico ruso I.S. Sklovsky, escribió Vida inteligente en el universo, donde intentaba muy científicamente dilucidar si los extraterrestres habían visitado alguna vez la Tierra. I think it's much more reasonable if you want to speculate on the possibility of extraterrestrial intelligence, that there are very rare visits from extraterrestrials to the Earth. There's no evidence for this. I just say that's not implausible. But to have several visits a day, I think is straining credulity. Aunque Sagan aprovechó la locura de los ovnis para despertar el interés público por la verdadera astronomía, la ciencia sensacionalista no estaba bien vista en Harvard. Tuvo mucho éxito como profesor, pero tenía claras las diferencias. Le interesaba más la comunicación pública, la popularización. E irónicamente, en el entorno de Harvard pudo ocurrir que este interés en popularizar la ciencia fuera perjudicial para su carrera. En 1968, Sagan no obtuvo su cátedra en Harvard. Fue un golpe para el joven y ambicioso científico, pero su estilo extravagante y sus insólitas ideas no mezclaban bien con un departamento más bien conservador. En cambio, en Cornell siempre se investigaban temas insólitos, avanzados y especulativos, que eran exactamente los que a él le interesaban. La Universidad de Cornell captó a Sagan, que no quiso irse de Harvard sin una artista con la que estaba saliendo, Linda Salzman. Sagan y Linda se casaron el 6 de abril de 1968. Ese otoño, Sagan entró en la Facultad de Cornell como director de su nuevo laboratorio para las ciencias planetarias. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. En 1969, la NASA inició su viaje más fantástico hasta entonces, llevar a un hombre a la Luna. Sagan formó parte del equipo de preparación de los astronautas del Apolo 11. Pero para los exploradores como Sagan, el gran salto fue enviar la Mariner 9 a Marte. La primera nave de la NASA que orbitó en torno a Marte obtuvo pruebas de que había sido un planeta activo, donde quizá hubiera habido vida. Nos mostró canales gigantes creados por el agua hace miles de millones de años en inundaciones catastróficas y nos mostró cañones gigantescos mucho mayores que los terrestres. Así que de repente ya no era la Luna con algo de hielo seco. Era un planeta con una historia acuática, una intensa historia acuática y por tanto una posible vida. Con una actitud muy optimista, la NASA envió las misiones Pioneer a los últimos confines del Sistema Solar y más allá. La agencia incluso aceptó llevar un mensaje galáctico a bordo, diseñado por Carl Sagan. We thought it would be appropriate to have a message on the spacecraft which would indicate who sent it and where we're from and when we launched it. Sorprendentemente, hubo muchas objeciones. Se creó una polémica en la prensa sobre si era correcto usar el dinero de los contribuyentes para enviar imágenes de personas desnudas, o, según algunos, basura, al espacio. La polémica puso a Sagan en el punto de mira, y él lo aprovechó para buscar apoyo para otra misión, buscando vida en el aún prometedor Marte. We do not know whether there's life on Mars. We cannot exclude it and we cannot guarantee it, and the only way to find out is to look. It's even possible that there are large organisms that walk around the planet and are of some level of intelligence. There's nothing we know to exclude that. ACS is green, 1.5 degrees per second max, 0.2 G's. Touchdown, we have touchdown. El 20 de julio de 1976, el Viking 1 aterrizó en Marte. Era el primer objeto humano en enviar imágenes desde la superficie de otro planeta.
Sagan narraría la emoción de ver llegar imágenes del Viking 1. Viking's first picture assignment was to photograph its own foot. Viking painted its picture in vertical strokes, line by line, until with enormous relief we saw the footpad securely planted in the Martian soil. This was the first image ever returned from the surface of Mars. The cameras on each Viking lander revealed a kind of rocky desert. Beyond the lander itself, we saw for the first time the landscape of the Red Planet. It didn't look like an alien world. There were rocks and sand dunes and gently rolling hills as natural and familiar as any landscape on Earth. Era un paso enorme para la humanidad, un espectáculo fascinante, pero seguía sin haber pruebas, ni un solo microbio de vida en Marte. Aunque podría existir. Y esta era la aventura que Carl Sagan, como mensajero de la ciencia, comunicaría al mundo en Cosmos. Well, this is the first photograph close-up of Mars ever obtained in human history. We're looking right close up. In fact, this thing over here. Las cámaras del Viking no hallaron vida en el planeta rojo, pero los medios hallaron una nueva estrella. Carl Sagan. You see that letter? It looks like an English B. I suppose it's some Martian guy carving his initials on a rock. Is he likely to write in English? En 1977, Sagan fue un éxito en el Tonight Show. Tuvo un libro en las listas de bestseller y salió en la portada de la revista Newsweek. Su siguiente proyecto duraría aún más, unos 1,000 millones de años. Sagan creó una grabación de imágenes y sonidos que viajaría en la nave Voyager hacia el espacio interestelar. Sagan trabajó estrechamente con la directora creativa del proyecto, Anne Dreen. Dedicaron meses al gran proyecto de intentar capturar el mundo en un solo disco. Descubrieron que tenían las mismas ideas, los mismos sueños para el proyecto. Annie me confió, con un cierto grado de nerviosismo y horror potencial, que temía estarse enamorando de aquel gran hombre. Carl Sagan sentía lo mismo. El 1 de junio de 1977 se confesaron uno al otro que estaban enamorados. Al descubrirlo fue una revelación, con la fuerza de una especie de verdad científica. Descubrimos algo que era una verdad básica, una especie de eureka. A pesar de las consecuencias y de lo difícil de las circunstancias, de hecho, nada lograría separarles. El terrible problema era que Carl estaba casado y tenía un hijo pequeño, Nick. Pero ante la relación trascendental que siempre había buscado, Carl abandonó a ambos por Annie. Mientras reunían los sonidos de un planeta para la posteridad, los recién enamorados entregaban corazón y alma uno al otro, y también al proyecto. Literalmente. Anne grabó los latidos de su corazón en el disco del Voyager. We have ignition and we have liftoff. Se unirían a los saludos en 60 idiomas. Shalom. Bonjour tout le monde. Hello from the children of planet Earth. La música de muchas culturas y un beso. There's a kind of message in a bottle thrown into the cosmic ocean, an expression of our hopes for the future, that there will be a human community at some distant time, which will be glad we sent this message to the cosmos. El siguiente proyecto de Sagan era un mensaje a los terrícolas. Él y Anne concibieron una serie televisiva de 13 entregas sobre la historia de la astronomía y la aventura de explorar el espacio. Carl Sagan sería el presentador de Cosmos. Tardaron 3 años en grabar Cosmos, en más de 40 exteriores en 12 países, desde Egipto hasta India. Fue agotador y apasionante.
Una gran parte del texto se escribía, bueno, justo antes de encenderse las cámaras. Surgían muchas buenas ideas repentinas. Y en general predominaba el interés y las discusiones prácticas propias de estos proyectos. Pero la presión sobre Carl era tremenda. Se prodigaba en exceso. Pretendía mantener dos carreras a la vez. Seguir trabajando como científico y participar en el Voyager, mientras producía un importante programa de televisión. Entonces, Sagan recibió las peores noticias posibles. Su padre Sam tenía un cáncer de pulmón terminal. Sam y Rachel Sagan se trasladaron a casa de Carl y Anne para compartir sus últimos meses. Era muy, muy difícil ver a Sam deteriorarse durante la grabación de Cosmos. Intentábamos compaginar jornadas de 18 a 20 horas con dar a sus padres, sobre todo a su padre, el amor y el apoyo que realmente queríamos darles. Sam Sagan no llegó a ver Cosmos terminado. Murió en octubre de 1979. The journey for each of us begins here. We're going to explore the cosmos in a ship of the imagination. It will carry us to worlds of dreams and worlds of facts. Come with me. Cosmos se estrenó por fin en septiembre de 1980. Fue un éxito, la serie de televisión pública más vista de la historia, seguida por más de 400 millones de personas en todo el mundo. Cosmos is a Greek word for the order of the universe. In a way, it's the opposite of chaos. The universe, now newly created, will billions of years from now be utterly destroyed. 8.64 billion years long. 10 billion, billion, billion atoms contemplating the evolution of matter. Carl Sagan pasó a ser una presencia doméstica y volvió a salir en el Tonight Show. Más o menos. The universe is made up of billions and billions of galaxies. Aunque no recuerdes claramente verle por primera vez, forma parte del léxico común. Creo que es un elemento más de la cultura estadounidense. Y es una suerte para nosotros, porque sé el impacto que tiene en la siguiente generación. Y en cuanto a mí, en mi caso, tenía claro que existía alguien que hablaba de ciencia de forma comprensible. Casi un año después de estrenarse Cosmos, por fin concedieron a Sagan el divorcio de Linda. El 1 de junio de 1981, 4 años después de enamorarse, Carl Sagan y Annie Drian se casaron. Carl estaba encantado. Porque, bueno, había estado casado 2 veces, no era su primera boda, aunque para Annie sí. Para ella fue la boda de sus sueños. Pero para él fue casi como su primera boda, se reía nervioso. Fue una de las bodas más románticas que he visto. Mientras Carl Sagan y el amor de su vida, Annie Drian, se convertían en marido y mujer, la constancia de su historia de amor viajaba entre las estrellas. La nave Voyager enviaba imágenes sorprendentes de Júpiter y sus lunas, de Saturno y sus anillos, antes de abandonar el sistema solar. Pero en aquel momento Carl Sagan concentraba toda su energía, toda su atención, todo su asombro en un planeta, este. El envío de la lanzadera espacial Columbia en 1981 marcó el final de la era dorada de la exploración espacial. Mientras la lanzadera realizaba sus carísimas órbitas en torno a la Tierra, la NASA, ya sin fondos, desistía de enviar más misiones a otros mundos. Sagan y sus colegas, tristes, nada podían hacer. Shuttle is a
No, they send 3, 5, 7 people up in a tin can, 200 miles up. They go around the earth for a week and do something that tomato plants don't grow or something. And then they say, we've done space exploration. That's not space exploration. Space exploration is going to other worlds. Sagan criticaba la política de la NASA, pero su interés estaba centrado de nuevo en la Tierra. Tras tanta búsqueda, era el único planeta donde realmente había vida. Y al nacer su hija Alexandra en 1982, Sagan decidió hacer cuanto pudiera para proteger este frágil mundo. Entonces, en marzo de 1983, la propia vida de Sagan se vio amenazada por un apéndice tóxico. La apendectomía urgente no salió bien y Sagan casi murió desangrado. El cirujano me dijo, tiene que sacarlo de aquí, va a morir. Y le llevamos en ambulancia al hospital Syracuse, donde 10 horas de operación le salvaron la vida. El presidente Reagan acababa de dar un discurso anunciando su plan para la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias. Desde la cama de la Unidad de Cuidados Intensivos, Carl organizó una protesta contra el programa. Nos parecía que todo el concepto de la Guerra de las Galaxias era equivocado, porque nos llevaba a la militarización, que iba a limitar la libertad de poder explorar. Tras el éxito, tras la fama, Carl Sagan se convirtió en un activista. Décadas de labor científica en otros planetas le hacían temer por el suyo. It is therefore possible that a full nuclear exchange would be not just an event which wipes out a few hundred million people in the northern hemisphere, but does significantly more serious damage. En 1983, Sagan, entre otros, firmó un polémico documento sugiriendo que una guerra nuclear, incluso limitada, podría producir un devastador invierno nuclear que helaría la superficie del planeta como las tormentas de arena que él había observado en Marte. An extraterrestrial visitor looking at what we've done would conclude that we have embarked on a mad course designed not to help but to end the modern technical civilization on our planet. Su protesta contra las armas nucleares incluso le llevó a la Zona Cero, el área de pruebas nucleares de Nevada. It is foolish for the United States to continue testing when the Soviet Union has unilaterally, unconditionally stopped underground testing and invited the United States to join. Él y Annie fueron detenidos allí en 1986. Sagan viajó por su país y por el mundo hablando sobre asuntos medioambientales, basándose en su labor en otros planetas. The planet is a unit. No one nation can solve the greenhouse problem alone. You have to stop the production of chlorofluorocarbons. The politicians and the religious leaders and the weapon scientists have been at it for a long time, and they've made a thorough mess of it. I mean, we're in deep trouble. What we fail to do now imperils our children, our grandchildren, our great-grandchildren. En 1991, Annie y Carl tuvieron otro motivo para salvar el planeta. Un hijo, al que llamaron, como el padre de Carl, Sam. El empeño de Sagan por salvar el mundo pudo perjudicarle en su carrera científica. En 1992, la nominación de Carl Sagan para entrar en la prestigiosa Academia Nacional de las Ciencias fue boicoteada por algunos miembros. Nos dolió mucho, porque fue una especie, como un puñetazo inesperado en la nariz. En mi opinión, si se examinan los motivos de esta gente, lo que hay detrás, no tienen nada que ver con los logros científicos o capacidad científica. Es pura y simple envidia. El desaire duró poco. El año siguiente, Sagan recibió el premio más importante de la Academia, la Medalla al Servicio Público. Reconocía a Sagan su prolongada labor por y para la ciencia. Science is not just a joy,
But it's a practical matter. The future of the country, the future of the world depends on the proper and humane use of science and technology. Carl Sagan había hecho todo lo posible para salvar a la ciencia, y la ciencia le devolvería el favor. Le esperaba el reto de su vida y una enorme emoción. En 1992, el Congreso autorizó oficialmente la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 1993 se canceló la financiación federal de este proyecto, pero la idea obsesiva de Carl durante toda su vida, la de que quizá no estemos solos, era por fin una ciencia respetable. Y también una labor que podía hacerse desde casa. En su casa estaba su hogar. Tras una larga carrera llena de éxitos, Carl Sagan era feliz pasando tiempo con su joven hija Sasha, su pequeño hijo Sam y su amada esposa Annie. Pero un día Annie vio un cardenal grande y prolongado en el brazo de Sam y le envió al médico. Y el médico me llamó, Carl no estaba, y dijo: hemos cometido un error muy tonto. Hemos intercambiado la sangre de Carl por la de otra persona. Porque me dijo: ¿dónde está Carl? ¿Está en casa? Le dije: no, está dando una conferencia. Y dijo: ah, pues esta es la sangre de un enfermo grave. No puede ser de Carl. Un segundo análisis confirmó la terrible noticia. Sagan tenía una poco común afección sanguínea llamada mielodisplasia. Sin un trasplante de médula, moriría en 6 meses. Carl debía hallar un donante perfectamente compatible. Su hermana era la única posibilidad. Descubrimos que, aunque solo somos dos hermanos, teníamos todos los factores compatibles, incluso varios no necesarios para un trasplante. Éramos totalmente compatibles. No había problema. Hicimos un trasplante de médula. La operación fue un éxito, pero afectó mucho al paciente. Everything is, I'm glad to say, just fine. And the new book? New book is coming out in January. It's called The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. And it's about science and pseudoscience, the importance of scientific thinking. Sagan no estaba tan bien como él decía. Tras otro análisis, se le hizo un segundo trasplante en julio de 1996. Otro proceso agotador mantuvo a Carl Sagan hospitalizado durante semanas. Pero al día siguiente de salir del hospital, una noticia parecía apoyar sus décadas de duro trabajo y especulaciones. Hay vida en Marte. Some of the countries and the world's leading space researchers today laid out the evidence for life on Mars. Its implications are as far-reaching and awe-inspiring as can be imagined. If there's life next door, there could be life anywhere. Un asteroide hallado en la Antártida mostraba restos fósiles quizá producidos por microbios marcianos. Aunque Sagan mantenía un sano escepticismo, la noticia fue como otra transfusión. Seguía débil, pero esto no le impidió unir su voz al asombro general. This was Sagan's take on today's extraordinary claim when we reached him by telephone. If it turns out that these microbes are indeed of biological origin, the implications are profound. They suggest that life can arise not just on one lonely planet, but on countless planets. It deprovincializes us. It gives us a profound sense of our place in the universe, and that we are not alone. Yo estaba ahí sentada con nuestros hijos, uno de 5 y la otra de 13 años, y se me saltaron las lágrimas. Les dije: esto es lo que hace vuestro padre recién salido del hospital, ¿sabéis? Volar hasta Marte, pensar en las posibilidades que puedan hallar las futuras generaciones. Las previsiones tras el segundo trasplante eran excelentes, aunque la recuperación sería lenta. Pero mientras se recuperaba,
Las posibilidades aventureras de su búsqueda de extraterrestres iban cobrando vida, al menos en la pantalla. Parker. Stay quiet and clear. And action. So I will come to the point. You're sending this message all over the world. May well be a breach of national security. El primer contacto con una inteligencia extraterrestre imaginado en su novela Contact empezó a rodarse como filme en septiembre de 1996, dirigido por Robert Zemeckis. Jodie Foster era la apasionada radioastrónoma, doctora Ellie Arroway, que recibe la primera comunicación. En parte creo que Ellie es una extensión de Carl y de quién es él. Ella es en parte un genio y por eso se queda sola. Si eres genial, eso implica estar separado de nuestra generación y decir 2 + 2 = 5, y tienes que aceptar el hecho de que todos se van a reír de ti y nadie te va a respetar. Tienes que creer consistente e independientemente que lo que buscas es más importante. Sagan ha dedicado su vida a buscar la verdad a base de elevadas especulaciones y de lógica pura y dura. Pocos científicos han hecho afirmaciones tan extraordinarias y menos aún han logrado apoyarlas con pruebas tan extraordinarias. Su carrera ha estado llena de asombro ante lo que es realmente verdad. Un estudiante le dijo, ¿sabe? Ha desacreditado todo aquello en que podíamos creer para sentirnos válidos. ¿Qué nos queda? A ver, ¿qué nos queda? Y sin dudar un momento, Carl dijo, haz algo válido y te sentirás válido. Es bueno para la ciencia porque él mismo es muy bueno. Nos ha demostrado la trascendencia humana. Venimos de las estrellas, tú y yo, de los átomos que se originaron en parte en otra estrella, en otro lugar. Es una idea tremenda. Es un hombre al que todos conocen, aunque pasees por Nueva Delhi o por Tokio o Nueva York o cualquier sitio. Todos dicen, ¿sabes? Eres mi maestro. Me has enseñado una parte del universo. Yo creo que el mayor logro de Carl, en mi opinión, aunque yo sé muy poco de estas cosas y seguro que muchos científicos tendrían otras cosas que añadir, es que nos ha iluminado lo grande, hermoso, enorme y maravilloso que es nuestro universo. I would like to see American capabilities and talents and technology involved with other nations in a grand long-term exploratory effort that culminates in making the human species a multi-planet species. That's, I think, our long-term destiny if we're not so foolish as to destroy ourselves first. Thank you.